Vamos en esta mañana a presentarnos delante de Dios. Estamos sirviendo a un Dios tan bueno, tan lleno de misericordia, que no ve nuestra condición ni nuestras faltas, sino que al contrario, nos ve con ojos de un Padre, y por la oración de su apóstol alcanzamos paz y misericordia. Hagamos nuestra primera oración dándole gracias al Señor que nos permitió llegar a tiempo. Hay quienes, aunque se hagan a las 11, llegan tarde, aunque se haga la oración a las 12, llegan tarde, pero tú has llegado para alabar y bendecir el nombre de Dios. Oremos al Señor. Nos recuerda acerca de la elección, porque para nosotros, en todas partes, encontramos referencias acerca del ungido de Dios. Para nosotros no es un hombre común. Para nosotros, aunque es un hombre de carne y hueso, es un hombre muy especial. Dice el Salmo así, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Rebosa mi corazón palabra buena. Refiero yo al Rey mis obras y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, y con tu gloria y con tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con los que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo, más que tus compañeros. Mirra, aloe, casia, exhalan todos tus vestidos. En estancias de marfil te han recreado. Hijas de reyes entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído y olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre.
y deseará el Rey tu hermosura. Sí. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Sí. Y las hijas de Tiro vendrán con presente. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Dios bendiga a quien Él ha elegido, Nazón Joaquín García, siervo y apóstol de Jesucristo. Oremos al Señor y pidamos que Dios sea el que lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesucristo.